Amigos, en este video vamos a resolver una avería típica en planchas, en las planchas. Esta es lo más fácil, la más fácil de resolver, que es cuando los contactos que controlan la temperatura, como sabéis, las planchas tienen un sistema de control. El control es simplemente un sistema on-off, que lo único que depende es de la dilatación de unas de estas laticas. Aquí tiene unas laticas. Sí, unas laticas que conforman el interruptor, que están compuestas o están conformadas por un par de metales que en presencia del calor, al subir la temperatura, uno, la diferencia de dilatación hace que se abra el contacto o que se cierre dependiendo de la temperatura y de la posición de esta mariposita, de este tornillito. Entonces, ese es el sistema en que está basado el control de la temperatura en las planchas. En las planchas de planchar ropa, ¿no? Ahí podemos escuchar un leve sonido. Ahí es cuando se abre, cuando se cierra, y ahí es cuando se abre el contacto de este pequeño interruptor de temperatura de esta plancha. Por ejemplo, midamos continuidad entre una de las patillas del enchufe y uno de los contactos de la resistencia de la plancha, y vemos que aquí esto es la escala de más baja resistencia y me marca, aquí verifico continuidad y entre la pata, una de las patas del enchufe y la resistencia y uno de los terminales de la resistencia me marca continuidad. Bien, eso significa que este cable está en buen estado. Bueno, aún así nos podemos ir por esta resistencia y va a salir a este otro lado y me marca 15.6 ohms, que esos 15.6 ohms son la resistencia que mide la resistencia en ohms de la resistencia de la plancha, valga la redundancia. Esa resistencia de la plancha es lo que me está marcando aquí el tester, ¿no? Bueno, hasta ahí va bien el circuito. Ese es un extremo del circuito. Y vamos a medir el otro extremo, porque para poder calentar, pues debe cerrarse el circuito. Entonces miremos la otra patilla del enchufe y miremos este lado de la resistencia y vemos que no marca. Verifiquemos que esto esté conduciendo y sí conduce. Y acá ya no me marca. Entonces ahí está interrumpido el paso de la corriente de este. Desde esta patilla del enchufe hasta la resistencia de la plancha. Pero hay que verificar en qué parte está siendo interrumpida la corriente, ¿no? Está siendo interrumpido el conductor. Como si vemos aquí, de esta resistencia va una conexión a este regulador. Es un termostato, pero con regulación. Y vamos a ver que aquí tampoco me marca, pero en el otro extremo del regulador térmico o el termostato me da continuidad. O sea que del enchufe a un extremo del termostato me está marcando si está en buen estado esta conexión. Pero del termostato hacia la
hacia el otro extremo de la resistencia no me está marcando. Entonces, movamos este tornillo, este control aquí, y escuchamos un sonidito que es que el contacto cierra, pero no hay continuidad. Movamos para el otro lado a ver, y tampoco hay continuidad. Bueno, entonces eso es una evidencia de que el termostato está fallando en sus contactos. Puede ser en sus contactos o en alguna conexión. Mirando más de cerca los contactos del termostato de la plancha, podemos ver de que ahí se ven los contactos, los pequeños contactos, y se puede ver incluso cuando cierra cuando abre el contacto, y si yo giro, se escucha y cierra nuevamente. Visualmente se ve todo bien, y el aspecto visual pues es como todo en buen estado, y se ven las conexiones y o sea, físicamente los contactos se ven en buen estado visual. ¿Qué puede estar pasando? Entonces, lo que puede estar pasando es que los contactos con el tiempo van sulfatándose. Se van sulfatando y van acumulando suciedades en la superficie de los contactos. Porque como esto, al cerrarse el contacto, hace como una chispa. Entonces, con el tiempo, con esas chispas, el material se va volviendo un material cubierto de unos carboncillos, y lo que hace es que con el tiempo se va aislando hasta que queda totalmente aislada la superficie de los contactos. Entonces, si podemos sacar este termostato, sino que es que para sacar este termostato a veces se pone durísimo. No, se pone muy duro. No, se pone durísimo, o sea, se pone extremadamente duro, que podemos quebrar el material de la base de la plancha, ¿no? Esto lo podemos quebrar. Entonces, aquí hay que mirar es cómo pulir este contacto sin ir a quebrar, sin ir a dañar nada. Pero hay que hacerle un pulimiento más fuerte, ¿no? Entonces, debido a esta situación aquí, voy a crear con esta latica que tengo aquí al alcance. Entonces vamos a crear esa como una pequeña lija, una lima, que vamos a cortar esta latica y vamos a, uy, hay que tener cuidado con las latas. Efectivamente, que veamos que la lata pase por esta, vamos a ver. ¿Cómo creamos esto? Con esta latica que pase y que este limpiador, un pequeño limpiador de contactos improvisado. Esta lija es lija 150. A lija 150 y con un poco de pegante, de este pegante cianocrilato, ¿no? Normalmente, como se conoce, cianocrilato. La idea es que con este artilugio podamos limpiar mejor los contactos. Porque como vimos, no es suficiente a veces. Vemos que el material que se forma sobre la superficie del contacto es tan, digamos, está tan aferrado a la superficie de que está tan pegado que no se puede sacar fácilmente solamente con la lija, sino que hay que recurrir a esto que estamos haciendo. A esto que estoy haciendo aquí. Entonces aquí acomodamos y queda esta latica con esta lija, que le da un poco más de apoyo a la lija para que haga una limpieza un poco más fuerte, ¿no? Para que le haga más abrasión, más abrasivo, es decir, que quede mejor limpio, mejor limpiada la superficie del contacto, pues, con la ayuda de la lata.
La lata le da con textura a la lija y me va a hacer una mejor limpieza del contacto. O eso es lo que yo espero que suceda. Tiene que quedar más delgada. Aquí hay que cortar con mucho cuidado porque aquí nos podemos cortar, ¿no? Con esta lata. Entonces hasta aquí. Y este otro pedazo sí lo voy a dejar más grueso. Este otro pedazo sí lo voy a dejar más ancho para poderlo agarrar mejor. Entonces vamos a ver si sirve. Vamos a ver si sirve. Y efectivamente vamos a ir vamos a ir primero por el contacto de abajo. Y aquí se ve muy bien cómo voy a meter con la ayuda de la lata y la lija ya que queda ahí. Y vamos a introducir la lija. A ver si aflojando el tornillo. Tampoco. Está bien. Bueno, eso es. Allí abrió. Entonces aprovechemos que abrió y introduzcámosle esta latica. Y ahí vemos que ya está limpiando un poco mejor. Ahí ya limpió mejor el contacto. Este es un limpia contacto, se llama este aparato que estoy haciendo aquí. Se llama no, este aparato no, esta herramienta se llama un limpia contactos. Limpia contactos. Aquí ya la lija se salió. Bueno, pero ya me ha quedado limpio el contacto de abajo. Como siempre, desde espacio alternativo, estamos creando un mundo de ideas alternativas para vosotros. Bueno, entonces voy a proceder a colocar un poco más de Super Bonder y voy a pegar esta parte de acá, Super Bonder o cianocrilato, y voy a pegar la lija. Bueno, esta lija, efectivamente. Y tuve que reparar, volver a pegar la lija aquí a la lata esta, para ahora limpiar el contacto de arriba. Entonces, aquí aprovechando que están abiertos los contactos, voy a introducirle entre ellos, voy a introducir este limpiador de contactos que acabo de hacer. Está bastante sulfatado el contacto, ¿no? Está quemada, puede ser también que se quema la parte de la superficie del contacto. Se cubre o está cubierta con una capa de un material que se forma debido a la chispa que se produce cuando se cierra el contacto, se produce una chispa que debido a la corriente y a la temperatura, el cobre del contacto se va deteriorando y se va formando una capa de un material distinto al cobre, ¿no? ¿Qué va a hacer? Es que se va a aislar. Se aísla. Lo que hace es que esta fina capa que se crea en el contacto aísla el contacto, aísla el circuito. Y así veamos cerrado el contacto. Al estar sucio, pues no va a pasar nada, no va a pasar la corriente. Y eso era el problema que se estaba formando aquí, ¿no? Pero ya con la ayuda de este limpiador que acabamos de hacer de contactos, vamos a ver específicamente para aplicado a este, en este caso, que tenemos los contactos de esta plancha y los podemos limpiar, ¿no? Porque hay veces que los contactos no se pueden limpiar así, que están sellados, entonces ahí no. Pero aquí los podemos limpiar. A medir nuevamente, vamos a medir nuevamente la continuidad. La continuidad, vamos a medir la continuidad. Vamos a ver, ahí están abiertos los contactos. Entonces, aquí, ahí sonó, se activó. Ahí cerraron. Y ya me marca. Me marca. Esa es lo que tiene que marcar, ¿no? Cuando se cierra un contacto, tiene que dar directo, marcar directo continuidad.
Por ejemplo, entre estos dos, si yo junto las puntas del tester, me marca directo, continuidad, y entre los extremos del termostato, los dos terminales del termostato, me tiene que marcar también directo, continuidad. Bueno, eso ya me dice aquí cuando le doy para el otro lado. Él abre el contacto. Eso es lo que sucedería cuando, por ejemplo, ahí que está apagada, me marca abierto, ¿no? Me marca infinito. Pero si yo le cierro el contacto moviendo la perilla, él me da continuidad. Y ese es el comportamiento normal del termostato, ¿no? Y hay otra cosa que se puede mirar del termostato que lo vamos a ver ahora, que es cuando el termostato tiene que abrirse a cuando sube la temperatura, cuando calienta la plancha, él tiene que abrir y cerrar. Y eso se ve, pero eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces ahí ya solucionamos ese problema de los contactos de la plancha que no me estaban dando continuidad y lo que hacían era que no la plancha estaba muerta y no funcionaba, ¿no? O sea, esto no genera mucho no da na, ninguna ganancia casi reparar esto, pero pues algo es algo, ¿no? Dice la gente por ahí. Bueno, ya nos podemos quitar los guantes. Los guantes eran más que todo para el Super Bonder, para el pegante de cianocrilato Super Bonder, que es un pegante bastante peligroso para los ojos y para las manos también, es un peligro para la piel sobre todo. Bien, amigos, entonces aquí vamos a revisar un poco lo que es el funcionamiento de una plancha de ropa, que es algo muy sencillo, pero de todas maneras hay que mirarlo. Es algo eléctrico y simplemente es el termostato. Ahí está apagada. Entonces, ahí está apagada. Entonces, al girar la perilla, pues ella prende. Ahí está la temperatura más baja. Y el termostato, a lo que alcanza la temperatura, pues se dilata lo que sucede es que esa diferencia de temperaturas hace que se deforme el contacto, se deforme el contacto de la lata de arriba, dependiendo de la temperatura, se abre nuevamente y se cierra, dependiendo de la posición de esta perilla, ¿no? Entonces ahí alcanzó su temperatura y se dilata y se abre el contacto. Cuando la temperatura alcanza nuevamente un determinado valor, pues esa dilatación de las latas, de las patillas, del material del que están hechos los contactos, hace que se vuelva a cerrar el contacto. Pero aquí, como vemos, hay que subir un poco más la temperatura. Ahí está caliente ya. Pero de todas maneras, eso hay que verificar ese funcionamiento, ese comportamiento, que es el comportamiento normal de este tipo de electrodomésticos, de las planchas, que el funcionamiento es ese, ¿no? Que ella se dilate, que ella se abra y cuando ya calienta, se está pasando de un determinado punto, ya ella abre el contacto para enfriarse un poquito y así mantiene la temperatura a un determinado valor que se ajusta con esta perilla. Es el funcionamiento de las planchas. Ahí se abrió, ya subió la temperatura, ya calentó. Entonces, como no enfría, porque pues no, aquí yo no estoy planchando, pero cuando esté planchando, ella tiene que, o sea, como la ropa es cuando la ropa esté fría, ella va a enfriar un poquito. Lo que esté planchando hace que ella se enfríe un poquito. Ahí volvió y cerró nuevamente el contacto. Ya, entonces, y ahí abrió otra vez, porque ya alcanzó su temperatura. Y ese es el comportamiento normal de las planchas en este caso.
Ok, amigos, analizamos rápidamente el circuito eléctrico de una pequeña plancha eléctrica. En este caso es lo más fácil del mundo, pero de todas maneras, analicémoslo un momentico y rápidamente. Aquí viene esto que, o sea, esta es la toma, el enchufe de 120 y viene por aquí la corriente y va por esta resistencia. Esto es la resistencia térmica. Esa resistencia térmica es la que, por efecto Joule, me hace calentar la plancha, obviamente. Y luego de eso, por medio de un cable, va al termostato y del termostato va a esta famosa protección térmica que están trayendo hoy en día muchos electrodomésticos, que es lo que yo cuestiono en algunos de mis videos, y de allí va a la toma, nuevamente, a la otra línea de alimentación. Y supongamos que esto es fase y neutro, y entre una de las líneas de alimentación y la otra entre la terminal que va a la resistencia y una de las líneas de alimentación, se conecta este pequeño piloto que lo que hace es indicarme cuando, obviamente, cuando está calentando, cuando se cierra el termostato y empieza a calentar, lo que hace es indicarme que está alimentada la resistencia y que está calentando la plancha. Entonces, bueno, esto es rápidamente el circuito y como vemos, si fallan los contactos del termostato, pues obviamente no va a cerrar el circuito y no va a calentar. Y por otro lado, si este fusible térmico, que en muchas ocasiones me ha parecido innecesario, si se llega a abrir, pues obviamente quedará muerta también la plancha. Eso es lo más importante y obviamente la resistencia térmica que funciona por efecto Joule. Si se interrumpe, pues obviamente no funcionará, no calentará. Y también si uno de los cables de alimentación se abre, pues igualmente no, o menos que va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, bueno, esto es todo por este circuito. Y como siempre decimos desde este espacio alternativo, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.